Huevo a 5 pesos, huevo. No, pero yo no lo puedo creer. Con este campesino que tú estás. Ese campesino es el amor de mi vida. Wow, pero qué bajo tú has caído. Para ti, ¿verdad? Pero un vendedor de huevo. Así mismo es. Ese es el hombre que a mí me gusta. Y con un aparejo, me imagino que eso se le pone a los caballos. ¿Y qué con eso? Wow, no lo puedo creer. Pues créelo, porque es verdad. Lo más seguro también van a desayunar o a comer con esos huevos. Así mismo es. Prefiero comer un huevo con él que hartarme contigo allí en la casa y tú tratándome mal. Wow, no lo puedo creer, Leticia, eso. Ese es el hombre que yo amo. Así que no me molestes. Bueno, pero yo no puedo hacer nada. Si tú eres feliz, allá tú con él entonces. Demasiado. ¿Usted me hace eso? Perdóname. ¿Quién es usted? Perdóname. Lo que pasa es que tuve problemas con mi esposo y ya yo no quiero estar con él. Por favor, perdóname. ¿Pero por qué usted me dé ese beso así sin conocerme, señorita? Para darle celos a él, para que él crea que ya yo tengo otra pareja. Pero mira, él pensó que yo soy su pareja y hasta me ofendió vendiendo huevos con un aparejo, eso de mi caballo. Discúlpame por eso, pero lo importante fue que por lo menos ya él entiende que ya yo tengo otra pareja y no me va a molestar. ¿Pero cómo así? ¿Él la maltrata o algo? Sí, o sea, siempre paramos con un problema y siempre me ha levantado la mano y me quiere pegar, pero yo siempre salgo corriendo por esa misma situación. Wow, qué mal en verdad por usted. Y tú, cuéntame de ti. ¿Tienes familia? No, ¿pareja, hijos? No, lamentablemente no tengo familia, solo soy yo solo. ¿Y por qué? Tenía solamente a mi mamá y falleció hace como un año. No tengo hijos, no tengo esposa. ¿Y ahora estás vendiendo huevo aquí? Sí, lo hago para comer. Si no vendo este cartón de huevo... ¿Y no has vendido nada hoy? No, la venta está un poquito mal ahora mismo. ¿Y tú no te has desayunado? No, por eso... No, es que no me puedo desayunar tampoco. Si me desayuno no puedo comer, porque el dinero no me alcanza. Si tú quieres yo te invito, que nos tomemos un jugo allí. No, sería mucha molestia aceptarlo. No, yo sé que te estoy invitando. Por devolverte el favor de seguirme la corriente y no hablar. Bueno, pues no le voy a decir que no, porque en verdad... ¿Tienes hambre? Tengo mucha hambre. Pues vamos entonces. Allá adelante hay un colmado. Sí, vamos. Vamos. Oh, Wendy, ¿y tú qué buscas por aquí? Dichosos los ojos que te ven. Y mi abe, Jolfre, muchacho. Sí, pasé por aquí. Imagínate, mi abe, cómo está la movida y tu esposa que te busca andar por aquí. Me hable de eso, loco. Supieron lo que me pasó ahora mismo ahí. ¿Qué pasó, güey? Yo me encuentro eso raro, tú entrando a esa guagua tan cara por aquí. Estamos ahí un poco molestos ahí, la mujer mía y yo. Y yo vengo atrás de ella ahí porque se molestó. Y de repente veo que ves ahí un morenito ahí, un campesino tomugroso. ¿Cómo uno que para vendiendo huevo allí? Sí, uno que vende huevo ahí, que llevaba hasta un aparejo, muchacho. Ah, sí, yo lo conozco, ese muchacho, le llaman Dauri. Dauri. Pero es buena gente él, y dime a ver qué pasó, que ella... Pero no hace, pero ella se quilla así conmigo, y de ahora a momento yo veo que lo está besando. ¿Tú estás seguro? Pero claro, yo no lo vi. Que yo creo que Dauri no reúne los recursos para estar con esa chica. Que es lo que él come a veces ahí, imagínate, vendiendo huevitos y con su aparejito, un caballito que tiene por ahí atrás en la finca. Pero de verdad que me sorprendió ella. Pues yo no pensaba que ella tampoco me iba a hacer algo así. Y más mira con quién, con un campesino, imagínate, con un mugroso. Las mujeres de cada cual tienen su pensamiento y hay que dejarla tranquila, que ella crean. Si ella se siente bien con él, pues allá ella, tú me entiendes, pero yo la veía mejor contigo. Pero claro, esa mujer yo no la tengo bien de bien. Esa mujer yo la tengo que eso es en restaurante a cada rato, en resort. Ah, oye, eso. Y aquí vino ahora a cocinar en fogón y a comer a veces. A veces, porque lo que él vende, cuando él vende uno o dos huevitos, no le alcanza ni siquiera para cocinar. Oye, eso uno no entiende a las mujeres. Que tú ves, bueno, pues nos vemos entonces. No, está bien, dale suave por ahí. Es un vehículo caro para entrar para este campo. Wow, aquí no vamos a tomar el jugo. Ah, déjame ir a buscarlo, por cierto. Ok. Wow, qué señorita más humilde. Pero ven acá, Dauri, ¿qué tú haces por aquí? ¿Me ves, Paul? ¿Y qué es lo que cada rato yo te digo a ti? No, vine a buscar un jugo, fue aquí al negocio. No, es que yo no acepto esa clase de persona. Incluso a ti yo no te vendo aquí en mi negocio. ¿Cómo?
mi dinero. Claro, es que no te vendo aquí porque tú no ves que esto le llaman el aeropuerto. Esto es un negocio alta gama, esto es para turista, nada más no para mendigo. Pero Paul, ¿por qué tú te comportas así conmigo? Incluso con un cartón de huevo que hasta hieden los huevos y un aparejo. Tú sabes que ese, eso es lo que yo vendo. No, pero no es mi negocio. Esto no es un negocio de mendigo, así que párate de ahí de la silla, la está ensuciando. Pero ya está limpia, mira, mi pantalón está limpio. No, pero ven acá, ¿y tú no te ves el sucio que tú tienes arriba? Yo no me veo sucio. Eso me aleja a los clientes. Simplemente ando con el aparejo y se está tan limpio que bañé el caballo ahorita. No, pero es que esto no es una sala de caballo. Esto es un negocio de alta gama. Está bien, yo me voy entonces. ¿Tu mayormente negocio? Aquí hay viajeros que vienen a este negocio. Está bien, yo me voy de tu negocio. Sí, no, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Paul? Hola, Leti, mira, justamente iba para tu casa. Oh, ¿aquí me tienes? Para hacerte el depósito de los 5 meses. Ah, está bien, como tú quieras. ¿Cómo así? ¿Ustedes se conocen? Claro, yo, él trabaja para mí. Bueno, le tengo ese lugar alquilado ahí. Yo soy la dueña de esto aquí. ¿De qué? De todo esto por aquí. ¿Tú no conocías a Carvajal? Sí, yo trabajaba con él cuando era niño. ¿En serio? Sí. Él era mi papá. Y falleció y yo me quedé con todo. Pues, o sea, que era su hija única. ¿Tú eras la hija del famoso? Ah, esa era la hija. Todo el tiempo él me mencionaba. Leti. O sea, él te me mencionaba todo el tiempo. Ok. Leti, wow. Yo voy a estar allá adentro que estoy acotando unas cuantas cosas. Ah, está bien, pero veo como que ustedes se conocen, que estaban hablando ahí. Claro, ¿no? Sí, pero... ¿Pero en qué estás separado? No, me iba a sentar, pero quizá en suyo la silla si me siento. Oh, no, pueden tomar asiento, claro. Pueden tomar asiento, no hay ningún problema. ¿Y si la ensucio? No, eso se limpia. Siéntate, no le pares. ¿De verdad me siento? Claro, estamos para eso, para servirle al cliente. Claro. Cuidado. Cualquier cosa me llaman. Sí. Mira. Wow, señorita. Ven, para que te coma esa galletita, wow, y ese juguito. ¿Y de verdad que usted es hija de Carvajal? Sí, ese es mi papá. Déjame la como también. Ay, sí. Él me habla... Yo no sabía que trabajaba con él, que trabajaban tanta gente con papi. Pero dale suave para que no te atores. ¿Desde cuándo tú no comías? Desde ayer a las 10 de la mañana. Ay, Dios mío. Pero me siento mal con usted. ¿Hoy mal por qué? Por lo de su novio ahorita. Ay, hombre, sí. Ya pasó, ya. Ya lo importante es no volver atrás. Ya no estamos para eso. Está delicioso este jugo y esta galleta. Sí. Pero come al paso. ¿Mm? Come al paso. Ay, escúchame. Bueno, no pasa nada. Quisiera invitarte a salir más tarde. ¿Qué tú dices? Siento que no tengo las condiciones para salir con usted, ¿no? ¿En qué sentido? Usted es una niña millonaria, yo un campesino, mire, vendiendo huevos. Si la persona la ven conmigo, pues, ¿qué digamos? No, eso no importa. Termina, que te voy a llevar a una amiga que tiene una tienda y tú verás cómo vas a quedar. Pero no está bien. Sí, me di cuenta. ¿Y cuánto costó esto? No te preocupes. Tenía mucha hambre, de verdad que se lo agradezco. Sí, me di cuenta. Vamos ahora a donde te dije. ¿Vamos? Sí, verás, déjame ayudarte. ¿Y qué me va a hacer allá donde la amiga suya no tiene? O te voy a comprar una ropa y eso, para que te recorten también. Bueno. Camina pues. Ya, déjate llevar de mí. Está bien, vamos. Melissa, amiga. Wow, Leticia, ¿y tú por aquí? Oh, tranquila, aquí. Tú dime a ver. En la lucha, como siempre. No, es así. Wow, tanto tiempo que no te veía. Ay, sí. ¿Y qué te trae por aquí? Cuéntame.
Ay, si te cuento. Dime. Ahorita discutí con mi novio, bueno, mi exnovio, porque ya no estamos. ¿Y qué pasó? Tú sabes que a mí me gusta mi campo. Yo discutimos y agarré y vine para acá, despejé la mente. Y eso, y él me cayó atrás. ¿Y adivina lo que yo hice? No, dime, yo no sé. Besé a un muchacho delante de él. No sé si tú lo conoces, un morenito que se pone a vender huevos allí en la esquina. ¡Ah, Dauri! Exactamente, que se pone el sombrero y la sí, cosa. Sí, sí, Dauri. Y bueno, él se fue. Esperemos me haya dejado tranquila porque él quizá entendió que será mi pareja. Ojalá y haya sido así. Ay, sí, yo te digo. ¿Qué? Dime. Que me gustó el beso. ¿En serio? Oh, pero la frasecita esa que dice la gente de que no, porque el amor a simple vista existe. Mira, confirmado. Real que sí. No, pero amiga, mira, Dauri es un muchacho humilde, él es muy trabajador. Sí, sí. Es un muchacho bueno. Sí, bastante. Incluso estábamos allá donde Paul ahora, que fui a brindarle un jugo y me dio hasta penita porque comió como que sí, tenía un mes que no comía. Ay, me dijo Dios que no comía desde ayer a las 10 de la mañana. No digo yo. Solo que de pena, pero ya tú sabes, ahí lo dejé donde Milky, que le estaba comprando una ropita ahí para salir con él ahorita. ¿En serio? Una pregunta, amiga, ¿ya tú le dijiste a él que tú estás interesada en él? No, 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 todavía no, porque nos vamos a conocer. No, pero tiene que decírselo. Nadie sabe si esta noche sucede. Díselo. Ay, me siento bien con él. A él sí yo te lo recomiendo. ¿De verdad? Claro, ese es un chamaquito que yo lo conozco de toda la vida, pero al otro no. Bueno, esperemos en Dios las cosas surjan bien. Ay, amiga, pero mírate. Ay, tiene los ojos hasta brillosos. Me voy a ir. A ver si ya se cambió, ya si Milky ya lo vistió, como ya sabe. Sí, está bien. Que me cuida, te quiero. Ay, ay, ay. Mira. Wow, pero mi amiga sí que está enamorada. ¿Se le nota? Ay, Dios mío, qué felicidad. Pues, ahora sí quedaste como nuevo. ¿De verdad? Claro que sí. Pero me siento como incómodo. ¿Y por qué? Un campesino con esta vestimenta. ¿Y por qué tú dices que tú eres un campesino? Tú no eres un campesino. Esa ropa te queda hermosa. ¿Sabes que yo lo que me dedico a vender el huevo y adelante? Eso todo el tiempo me eso no importa. Te ves hermoso con esa ropa y eso que no te puse mucho mejor porque trabajé aquí en la casa. No, está bien, no es inconveniente con eso, pero me siento incómodo. No, yo lo que sé es que vas a quedar encantada, Leticia, con esa ropa. Ojalá y quede encantada. Ahora sí, pero cuéntame cómo fue que tú conociste a esa millonaria. Ay, sí, yo te cuento. Yo estaba en la esquina allí vendiendo huevos como todo el tiempo. Sí. Y de ahora a momento me dio un beso ella. ¿Te dio un beso? Sí. ¿Pero ya tienes un novio? Sí, de hecho, él venía persiguiéndola. Y ella le dijo a él que yo era su novio. Él hasta me humilló porque yo tenía... ¿En serio? Sí, tenía el cartón de huevo en la mano. Me dijo de todo. Yo hasta me quedé callado de la vergüenza. Pero tú eres... Pero ella es muy humilde. Tú eres una persona muy afortunada porque... Bastante. Como te dije, ya tiene muchísimo dinero, ya es prácticamente dueña de todo esto por aquí. ¿Ella es dueña también del negocio tuyo allí? Sí. ¿Del de Paul también me di cuenta? De todo, te estoy diciendo que prácticamente de todo, entonces ya tú sabes. Ella hasta me llevó allá donde Paul, me dio un desayuno y un jugo y una galletita. Y me dijo que me iba a poner elegante. Y ya estás elegante. Sí, y ahorita vamos de que a salir. Ah, mira, de hecho ahí viene ella. Sí. Milky, dime. Mira, ay, mira cómo dejé ese chico. Pero qué guapo me lo puso. Está hermoso. Y tú viste la forma en la cual. No, como incómodo, tú estás precioso. Eso le digo yo, que se ve bien así. Oye, te pasaste. No te la compliques. ¿Cuánto te debo? No, y cómo tú me vas a preguntar a mí que cuánto te debo. Tú sabes que, déjalo así, tú sabes que los depósitos que te debo, de los meses. Tranquila. Después ya resolvemos. Sí, pero entonces déjalo así. Ay, sabes, hombre, que no tengo inconveniente con eso. Pero eso no es todo. Te tengo una sorpresita. ¿En serio? Sí. Así que, vamos. Bueno, Dios te va a compensar todo eso. Le gracias por todo. Amén. Y me gusta el perfume. Claro. Que me cuida, mi que disfruten. ¿Aquí es la sorpresa, Leticia? Aquí mismo. Wow, pero aquí mismo fue que nos conocimos. Exacto. Por eso te traje aquí, para que sea especial.
Por eso me siento incómodo al estar aquí parado, sin mi vestimenta normal. Pero ya, ahora, muchacho, relájate. Tú estás conmigo ya, no le tengas miedo a nada. Wow. ¿Estás preparado para la sorpresa? Sí. ¡Adelante, mariachi! Amor a primera vista, porque te quiero a mi lado. Te sigo queriendo porque te tengo a mi lado. Mi amor, ¿dónde estará? Aunque tú quieras, tú no me olvidarás. Porque tú no estás a mi lado y yo a ti te sigo queriendo. Tú me has dejado. Pero explícame esto, Leticia. Silencio. ¿Qué pasó? Explícame ¿Qué pasó? Eso, Leticia. ¿Qué tú quieres que te explique? Este mariachi, tú aquí con este campesino, entonces yo allí llamándote en el teléfono y no me responde. ¿Por qué usted le habla así a ella? Tranquilo. ¿Por qué él te habla así? Permiso. Ya yo te dije ahorita, y al parecer no te quedó claro, que mi novio es él, mi futuro esposo con quien me voy a casar, y ya yo no quiero nada pero contigo. ¿Pero y es de verdad que tú me estás diciendo eso? Claro que sí. Y te voy a pedir de favor que agarres y te largues de aquí, porque ya no te quiero ver aquí. Por favor. Acepta que ya yo no quiero estar contigo. Te vas a arrepentir. ¿Tú crees? Ahí te voy a dejar con tu campesino mugroso y sigan vendiendo huevos ahí. No le hagas caso. Mi amor, excusa, no le hagas caso. ¿Entendiste lo que te quise dejar dicho con la serenata? Sí, se puede decir. Una buena amistad, entablar. ¿Eso es lo que tú quieres conmigo? Sí, estamos conociendo. ¿No te interesaría algo más profundo? ¿Cómo qué? No sé, intentar a ver qué puede pasar. Puede ser que nos demos una oportunidad, si así usted lo considera. Usted me cae bien, es una persona humilde. Exacto. Y ¿estás yo de acuerdo? Sí, de mi parte. Pero como nos conocimos hoy, será cuestión de ir compartiendo y eso, ver cómo vamos fluyendo. Exactamente. Pero estoy dispuesto. Yo por igual. Sí.